Tuvimos una reunión, la verdad que muy importante, con el ministro Bertolla de Neuquén, gente de turismo de Neuquén, el ministro de turismo de la provincia de Río Negro, Ángel Rovira Bosch, gente de turismo de la provincia de Río Negro. El objetivo era, digamos, una reunión que era continuidad de otras que se han tenido con anterioridad, con el objeto de poder ir incorporando legislación igualitaria en el ámbito de la provincia de Río Negro, en el ámbito de la provincia de Neuquén. Incorporar en esto también a la vecina provincia de Chubut, con lo cual estaríamos hablando de que las tres provincias del norte de la Patagonia podrían tener una legislación parecida en todo el tema que regula la actividad turística en las distintas provincias, ¿no? Se hablaron temas sobre tratamiento de residuos sólidos también, la utilización de las aguas del río Limay, del río Neuquén y del río Negro. El tema de pescas, permiso de pesca y el desarrollo turístico de ambas regiones. La idea es poder continuar, vamos a ver si armamos una comisión de legisladores, tanto de la provincia de Río Negro como de la provincia de Neuquén, para que puedan trabajar en conjunto sobre estas cuestiones. Primero teniendo en cuenta, digamos, el éxito que ha tenido nuestra Patagonia y nuestra región con el turismo y la recuperación que hemos tenido en los últimos tiempos, que es una recuperación realmente increíble y muy buena para todos nosotros, por cierto, muy buena para las regiones donde el turismo de distintos lugares del país y de afuera del país han venido. Así que en ese sentido, digamos, es trabajar en conjunto. Sabemos que tenemos ofrecimientos casi parecidos para el turista. Este es lo que tenemos que ver, es cómo mejoramos en el tema de legislación, como mejoramos en el tema del control, mayor seguridad para los turistas que vienen a la región.